¡Pase! Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este día nos hemos venido a un lugar increíble, como pueden ver, que se llama Café Albania. No se lo pierdan y sin más que decir, vamos al video. Vamos a chequear. El check-in. Dicen que el ticket por persona cuesta $5, pero es consumible allá adentro. Lo pueden canjear por comida o por cualquier atracción que quieran realizar. Hola. Bienvenidos a Café Albania. Ahí les vamos a estar mostrando las atracciones. Conocer por primera vez. Mire, esos son los arneses. ¿Vos vas a tirar de ahí? ¿Ah? No llego. No llega a tirar de ahí. Por 100 dólares si me tiro. ¿Ah? Por 100 si me tiro. No, mentira, ni por 100. ¿Usted? ¿El señor camarógrafo? No, yo no, a mí me da miedo. ¿Aquí los acompañantes que andamos se tiran? No. Dice que Marito aquí va a tirar. ¿Me va a tirar ahí? Para el baño. ¿Ah? Esto le huyen a la cámara, usted. Todo así. Está alto, va. Sí. Se ve bonito aquí, a ver cómo está. Pero está abajo. Bien fresco, va. Aquí hay grasa, ¿no? Mira, qué fruta de la cuarta. Café Albania. Y está ubicado en el municipio de Apaneca, departamento de de Aguachapán, por si lo quieren visitar. Aquí, esto debe tener luz, va. Está largo, sí, está largo este laberinto. Sí, está largo aquí. Aquí, al medio. El que toque la campana. ¿Qué se va a hay que hacer dos grupos a ver quién gana? Se va a atrever la travesía. El laberinto sí, pero a los otros no sé. Porque me da miedo. No, yo le tiro caca. Ay, ¿qué tal se pierde ahí? Está grande. Y que me saquen. La luna. Está grande el laberinto. Imagínese, pierde uno ahí en medio. ¿Cómo va a ser? Yo no sé, que me manden a buscar. Con un helicóptero. Mire, así vamos a pasar ahorita. No creo. No, no, pues está. Ah, no, esa no es la bici. Ah, pero más fácil de tirar así uno en una bicicleta, mucho ayuda. Vamos a la travesía del. ¡Uy, qué bonito! Del. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Del laberinto, ahorita laberinto. Vamos a hacer el desafío del laberinto, a ver si no nos perdemos. Pruébenle a Dios. Venimos con el pantalón. ¿Por dónde? ¿Ah? Sí, es verdad. Aquí está, ¿eh? Aquí creo que no. Aquí es que no lo ve. Ey, ve, hagamos un grupo. Ajá. Entonces. Ajá, que vaya otro allá. Mi papi que vaya con nosotros porque él sabe. Y allá otro. Ven, Marito. Ah, pues no, démosle aquí. Sí, vámonos todos. Pase, pase. A ver si nos gana el otro equipo. Hicimos dos grupos. Pero es que mi papi tendría que ir adelante porque él sabe más de monte. No me he ido bien. Vamos a ver aquí. Pásale, pásale. Pase. Ve, ya llegamos. Ah, y entonces pues. Córrele, córrele. Hay que llegar. Ve. Córrele, pase.
Pero espérese. ¡Ey! No, porque aquí era el grupo de nosotros, ya llegó. Se acerca la campana. ¿Qué? ¡Muérese! Al fin vamos a llegar a la campana. Después de 2 horas. Para subir la campana. Solo 2 horas. ¡Ah! ¡Claro, lo hicimos! ¡Oh, my God! Al fin. ¡Tóquela! 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 ¡No! Se pierde. Después de 2 horas. Ese camino que podía pasar. Ya está el tobogán. Ah, el laberinto, No han llegado. No han llegado. Así aquello, ve, ya los están grabando. Sí, sí, ya les hicimos. ¡Tira un pasito! ¿Se cansó? Ay, ese aquí rebaja las 7 pupusas que me comí en la mañana. Eso, pues, está largo ahí. Ya veo, David. Se llegó la hora de comer. Ahora el almuerzo son como las 3 ya. Está bueno. Yo pedí un churrasco. Ahí vamos, quiero. Laberinto. Una parrillada, laberinto. Laberinto también. Eso quiero yo. Que hay más salve. Y el de la niña Merita es un filete con hierbas. Se ve rico también. Está buena la comida. Si vienen a comer aquí, traen $2 para que no les alcanzar. No, todo. Uno siete. Nosotros con los tickets ajustamos. Muy poquita tortilla. Eso sí, explíquelo de los tickets. Espérame. Espérame que me va a morder la papa. ¿Y este qué será? Es como... aderezo, ¿no? Ajá. Vaya, a la entrada se paga... Sí, échelo aquí, ve. En la entrada se pagan $5, pero les dan un ticket. Y con eso pueden canjearlo para ajustar para pagar la comida o para tirarse en cualquier de las atracciones que anduvimos ya. Nosotros los unimos todos para pagar un poquito y que nos baje la cuenta. Y así. Pero está rica la comida. No sé los demás, pero yo no me subo. Quedó trabado el señor, se le trabó el arnés. ¿O no? Está perro para subirse así, vaya. Un susto de eso no está fácil. No, mire, una gran anemia le puede quedar un susto. Ay, este hombre tiene que mandar a curar. Las teatras en los carriles de allá del cantón, Gerales. En los carriles de allá me salgo en la bicicleta, digamos, de ese hilo. Y usted ya hasta con el volado estaba allí puesto ya, ¿va? Aquí el corazón lo tenía en la mano ya. Bueno, y se llegó la hora de tirarlos del tobogán. No, desde allá, desde allá comienza. En este lo podemos tirar. ¿Ni cuántos son? Ya vamos a ver. Vamos a analizar primero. Y
Ya vamos a ver cómo pasan aquí zumbados. Según nos tiramos. No, si más arriba quizás. No, no hay otro. ¿Este es el único o qué? Oh, sí, ese lo están arreglando también. Pero no está habilitado todavía. Mire, vaya, está comiendo, ¿Usted se va a adelantar? Sí, ya vamos a ver cómo, si no lo salimos aquí, aquí se ve feo, hasta a un lado, aquí ve este, ajá, gordito este, que este está. Este brinca. Imagínese, sale uno volando ahí. Cállese, David. Está perro. Aquí, si vienen, vengan con suéter, a menos que vengan en la mañana, pero este lado hubiese sabido, me hubiera traído una pijama. Fuera, por eso, mira, mira el nieblina que hay para allá, ni se ve. Y es por los pinos también, ¿verdad? Mm. Ah, pues no, yo no me subo. Ve, pues ya que esta es otra. Es que ya hay que tirar, ¿no? Lo siento, me llevo uno de él. No. Ah, pues no. Ay, Dios. No, me da miedo. ¿Qué fue? Soy miedosa. Hay que ver mejor aquí. ¿Por qué? Tiene que subir. No. Va, creo que hasta aquí se rajaron ya. No, hombre, eso. Desde aquí dije que lo mecen a uno. Es que legal está el clima. No, pero es que mire. Uy, se me va a cerrar la voz. Le pague el dólar. Qué suavecito hablo. De eso sí, ajá. No me van a mecer. Que no se quiere aventar, sino que tomaste una foto. Al fin se decidió la Glorelli Vlog. Ya me dio miedo. Al fin se decidió. No, es difícil. Agarre bien. Cuéntalo de la gran aventura extrema que acaba de hacer. No me morí, vaya. Yo dije, Diosito, de esto no pasa. Vas a creer. Un metro lo más que se mueve, hola. David, pero usted... ¿Qué ha dicho más cobarde? Vamos, pues. Has encargado la caja. Ya sentí una pata en la tumba. Vamos a tirar, pues. Vamos, pues. Vamos a perderlo acá, machorrero. Eso sí que aquí... Pero aquí sí van a caminar. Este lugar tiene que venir cómodo. Sí. Y con traigan tenis suéter. De hacer ejercicio, lo que sea, pero tiene que ser cómodo porque... Y traigan aquí suéter y pantalón porque por la tarde hace frío, ¿verdad? Porque aquí sí se camina. Aquí de eso se trata aquí. Es que esto más que todo siento que es para las personas aventureras y de esas así. Que les gusta la adrenalina. Adrenalina, ajá. Porque si no, allá van a pasar solo en el restaurante. Tiene que ser, no tiene que tener una lesión o algo porque estas gradas aquí. Sí. Están construyendo un nuevo deslizadero. Ajá, deslizadero. Pero este supuestamente va a ser el más grande de todo El Salvador. Ya para el sábado, dice el muchacho. ¿Verdad que este va a ser el más grande que hay en todo El Salvador? Venga, velo de acá. San Antonio. Está fresca la pintura. ¡Jesucristo! Pero ahí no falta que le pongan o así. No, eso solo... Ah, ah, eso va a quedar ah, así. Ah, para que venga despacio. Para, porque si no sale volado, uno va. Sí.
Esto está fresco. No voy a tapar. Mire, hasta allá va a llegar, hasta mire. Hasta allá es encima. Huela. La base negra que está. ¿Y esto cuánto va a costar? Aquí, lo mismo, $5. Yo creo que 8, fíjese, por todo. Porque está más largo, ¿verdad? Y aquí hay salida para arriba. Este sendero lo lleva allá a lo que es el laberinto, allá abajo. Oh. Las canopies. Ajá. Gracias. Bueno, está bonito aquí. Sí, está bonito. Marica, ¿vos qué te ha parecido? Está bonito. ¿Volvés? Sí, yo también volvería. Siempre y cuando nos encontremos. Iba a pasar uno, el día de circuito. Mira, aquí va a ser el puentecito. Ajá. Para que les tomen fotos a los que se lanzan. Ajá. Pero ¿y aquí? Pero ¿a dónde vamos a ir a dar? Que sí va a estar largo. Ve. No, dale, allá ahí, se puede para subir, arriba, dijo el hombre. Entonces nos vamos a perder. Ahí. Ahí va a venir a dar uno, ve, ya ve. ¿Sé que puedo parar uno aquí? No. Dale. Está largo hasta arriba. Ay, qué bonito. Pero este es sintético. Ah, pero aquí. Está largo, va. Mira, está bonito. Ahí está, mira, dice el hombre que aquí. Aquí, aquí, dice que es un laberinto. Pero aquí hay que entrar al laberinto. No. Vamos a ver, hombre. Dale. Esta aventura es demasiado extrema para nosotros. Imagínate, hasta arriba ya se sube. No nos dejan. Para subirse hasta allá arriba esto no está fácil. ¿Dónde está el niño? ¿Cuál? El corazón. ¿Qué recomienda, venir aquí o qué? Espérame la sombrita. La verdad que sí, está bien bonito el lugar. Está de venir nosotros, que imaginarnos que íbamos a andar alguna vez en esto. Solo lo veíamos ahí por el teléfono. Pero sí, está chivo. Si quieren cruzarse, pueden venir. Como ya les dijimos anteriormente, se encuentra en el municipio de Apaneca. ¡Qué bueno! Este departamento de Sonsonate. La entrada, como ya les dijimos también, cuesta $5. Está bonito. Pero eso es consumible, los $5. Ajá. Puede comer esto, por ejemplo, vale $5. Este laberinto 3 y donde yo me acabo de mecer $1, está barato. Pero sí está chivo. El Salvador es chiquito, pero si quieren venir a vacilar, va la mano. Si quieren venir a vacilar, es que hay un montón de lugares hermosos donde pueden ir a pasear. Si quieren venir, ven, así nos invitan. Y ahí van a salir ahí en el video. Saludos para todos los que siempre están pendientes de nuestros videos. Gracias. Saludos a Edgar ahí. Ah, que... y hoy que nos acordamos, es cierto, vamos a hacer enviar un saludo muy especial para un suscriptor. Un vato que no nos deja de ver cada que video. Siempre nos ve, nunca se pierde un video de nosotros, que es Edgar Ochoa. Saludos para vos y para la Yuli también. Nos vemos en el próximo video.